Estoy de este lado, usted perdone, vamos a hablar a muy buen ritmo para escuchar lo que nos tiene que decir nuestro invitado de hoy sobre precisamente un evento que se va a realizar a propósito de una tradición mexicana que llega desde luego aquí a Estados Unidos y que se ha celebrado durante muchos años. Es Carlos Von Son, que nos va a hablar del Día de los Muertos y un evento que ustedes organizan por segundo año consecutivo, correcto, pero que usted trae desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Correcto, muy bien, y saludos a la audiencia de Despertar. Gracias por tenernos aquí. Y sí, estuve involucrado desde San Diego. Siempre me ha gustado mucho esa tradición y la he celebrado. Y en San Diego comenzamos un festival que el primer año nada más tuvimos 500 personas. Uh-huh. El último festival en el que participé tuvimos 50 mil personas. 50 mil, ¿esto fue el año pasado? Fue el año antepasado. Antepasado. Sí, y el año pasado inauguramos esto en la National Hispanic University y tuvimos alrededor, yo creo que como de 500 personas, y esperamos que este año tengamos muchas más. Que de hecho usted precisamente pertenece al National Hispanic University, es profesor. ¿Profesor de qué? Profesor de literatura, de teatro, de estudios multiculturales, de historia y de antropología. ¿De ahí le nace esta necesidad de compartir las tradiciones mexicanas y de llevarlas a otro nivel? Por supuesto, somos parte de la diáspora cultural mexicana y traer esa tradición aquí es continuar con un sincretismo, con una fusión más abierta, más comunitaria. Y me da mucho orgullo porque, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con estudiantes de una preparatoria, uh-huh, que les damos crédito universitario, que es un programa para resolver el problema educativo que tenemos los hispanos. Y con ellos preparamos una comparsa, entonces van a cargar un ataúd y vamos a pasar con la comparsa por todos los altares y después van a hacer un poquito de teatro de la calle, que es muy tradicional mexicano y que en muy pocos lugares se hace. Así, por ejemplo, uno de ellos es Guanajuato y es maravilloso Guanajuato. Esta demostración de arte y cultura que podemos dar de manera gratuita en México y ahora la traemos acá a Estados Unidos. Estaba viendo en esas imágenes los altares, las tumbas, las flores de cempasúchil. ¿Qué es lo que tienen en este evento? En el evento, ¿qué va a haber? Bueno, tenemos conseguimos muchas flores de cempasúchil, entonces vamos a tener altares tradicionales. Se da el marigold, que es una variedad del cempasúchil. Entonces vamos a tener aproximadamente 20 altares, vamos a tener mariachis, vamos a tener banda, vamos a tener comida mexicana, vamos a tener mole y costo, actividades para los niños. Para los niños es importantísimo. ¿Qué costo va gratuito a tener el evento? Vamos gratuito. A pedir donación, que la gente nos coopere con lo que pueda, pero una donación. Y de hecho, quiero decir, ya veía usted esta información en pantalla, va a ser en el 14271 en la calle Story Road, allá en San José, California, así es que no se pierda esta oportunidad, aquí lo tenemos nuevamente en la pantalla. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Vamos a estar con usted en la próxima hora para seguir pues invitando a la gente a que vaya a este importante evento. Muchas Perfecto. Gracias, felicidades. Gracias a ustedes. Vamos ahora con Kira porque tiene información importante.